vosotras que os vais a poner para salir esta noche a aplaudir al balcón? Hombre, porque yo creo que eso es una acción muy importante. ¿Sabes qué? Que yo me he vestido de flamenca. Porque he estado pensando, digo, total, si yo no voy a la feria este año de Sevilla, porque la feria de Sevilla este año coincide con el Naucas Córdoba, ¿qué hago yo con el traje? Y además, mira, me he puesto todos los cuernos de AC/DC para que vean mis vecinos, yo soy flamenca, pero rockera. Y tú, si te quieres ir a la feria, a la falla, a los Sanfermines, y quieres estar dispuesto a irte a cualquier fiesta, lo que tienes que hacer ahora es quedarte en tu casa. Guardarte en tu casa. Y ahora sí, ahora me voy para afuera. Aplaudí muy fuerte a todos los sanitarios de este país y a toda la gente que está trabajando para que salgamos adelante. Un beso. Ay, hola, Clari. Hola, doñas. ¿Cómo está la cosa, Pues yo también lo he estado pensando que ponerme para salir a aplaudir. Y mira, es que llevo unos días dándole vuelta al tema. Porque 24 horas después de que se declarara la pandemia, yo tenía un plan maravilloso. Tenía que escaparme con el padre de mis criaturas a celebrar que hace 15 años que pusimos papeles de por medio. Y no pudo ser. Nos hemos quedado en casita, encerrados, como todo el mundo debería de hacer. Así que he pensado que, bueno, aquello podía tener remedio. ¿Quién dijo de no celebrar? Ideal de mona. Y me salgo al balcón así y aplaudo por el aniversario no celebrado y por todas las personas que están dejándose la piel en toda esta historia. Por supuesto, el personal sanitario, pero yo hoy, si me lo permití, porque quedan muchos días, mi aplauso de hoy va a ser para todas las personas que están contando la ciencia de esa manera tan maravillosa desde los medios de comunicación y desde sus propias redes sociales. Y un mensajito. Más brócoli y menos papel higiénico. ¿Qué hago? Pues salir a aplaudir, como tiene que ser, ¿no? Aunque hoy mi aplauso también va, además de para los sanitarios, para todo el personal de supermercados, productores, distribuidores, gente de la industria de alimentación, que lo está dando todo para que podamos seguir teniendo el suministro de alimentos garantizado. Así que hoy, como hay muchos días también, aplauso para ellos. Ah, ¿qué hago así? Ah, que yo estoy teletrabajando. Entonces, como yo me quedo en casa, entonces me han dicho, oye, que para no desanimarte y tal, pues tienes que ir ahí un poco más mona y apaña. Y yo mona y apaña, pues me he puesto. Y si me da el sofocón, pues ya, tengo el abanico de la más grande. Venga, a por ello, que juntos podemos. Se acercan las señales horarias de las 8 de la tarde y me encantaría que os rompierais las manos a aplaudir el trabajo de toda esa gente impresionante que está trabajando para darnos atención durante esta pandemia, farmacéuticos, dependientes de tiendas y, por supuesto, el personal sanitario. Incluso esa gente que habitualmente no nos veis porque solo nos oís o nos leéis y que también estamos trabajando para contaros lo que está pasando. Así que por todos ellos vaya ese aplauso de hoy, pero sobre todo por los pequeños grandes gestos, los que no se ven, que son los más importantes en este momento. Por favor, que no se os vea en la calle. Quédate en tu casa, que lo haces por todos. Ah, y que ya nosotros te lo contamos, ¿vale? ¡Ay! Fíjate qué casualidad que me habéis pillado leyendo este maravilloso libro de The Next Door, hablando de las matemáticas que vigilan tu salud. Pues mira, yo como mis compañeras quiero dar las gracias a todo el personal sanitario que se la está jugando por nosotros. Gracias de corazón. Quiero dar las gracias también a todo este equipo de mujeres maravillosas y hombres que están haciendo divulgación de la buena. No difundáis bulos, que eso pone muy nerviosita a la gente. Y por último, lo que quiero decir es dar las gracias a todos los investigadores e investigadoras que ahora mismo están buscando una solución para el problema que tenemos. Porque de esto nos saca la ciencia. Sin ciencia, hoy más que nunca, no hay futuro. Y bueno, en realidad yo me iba a poner los rulos. Yo me he visto así para ponerme los rulos. Esto es para Ney. Bueno, nada, os dejo. Loli, contéstame, por favor. Contesta, que somos un dúo. Loli. ¿Qué? ¿Dónde está? Que no te veo. Ahora. Ahí te tengo. Pues tenemos que ir a aplaudir, ¿no? Hay que ir a aplaudir. Exacto, exacto. Tenemos que ir a aplaudir. Y le he preguntado a esta Elena que no teníamos que poner para ir a aplaudir. Y ya empezamos con lo de siempre. Poneros los monos.
Bueno, poneros los monos, yo ya estoy cansada de ponernos siempre el mono, Sara. ¿Ah, sí? Bueno, efectivamente, pues vamos a aplaudir como sea, vamos. Mira, yo le he hecho un poco de caso, pero me he puesto el mono también. Me lo he puesto. Elena, aquí tengo el mono para que lo veas. Bueno, yo no, yo me he puesto, mira, me he puesto el vestido que llevaba a la boda de mi hermana. Y eso era para darle un saludito, para darle un saludito a Italia, a mi hermana y a mi madre, que también allí lo están pasando mal. Y para recordaros que el virus no reconoce ni de nacionalidad, ni de raza, ni de religiones. Un besito a Italia, un abrazo muy grande. Exacto. Pues nada, nosotras nos hemos puesto así porque lo que queremos es dar un aplauso no solo al personal sanitario, sino también a todos los ingenieros e ingenieras que trabajan en mantenimiento en los hospitales, haciendo que todas las máquinas funcionen correctamente. Pues sí, Loli. Y también queremos darle las gracias a todos aquellos ingenieros e ingenieras que están trabajando ahora contra reloj buscando soluciones tecnológicas para este problema del coronavirus. Y sí, y también a todo lo que están intentando mantener y desarrollar plataformas para garantizar el correcto funcionamiento no presencial de cualquier actividad en la universidad. ¿A que sí, Loli? Un aplauso a todos vosotros. A todos. Un besito y un aplauso. Un aplauso, un besito. ¡Hasta luego! Aquí me he pasado la tarde entrenando mis músculos para poder dar el aplauso más fuerte a todo nuestro personal sanitario, pero también a todas las personas que están cuidándonos para poder pasar estos días difíciles. Y quiero mandar un abrazo especial a quienes cuidan a los más vulnerables, a nuestros mayores, a las personas sin hogar, a los niños y niñas que viven en centros y que su vida cotidiana se va a ver especialmente trastocada. A las compas del SAMUR Social, de los servicios sociales, a toda la gente que trabaja en el tercer sector y que está trabajando a toda marcha para poder montar sistemas, para poder cuidar mejor en estos tiempos difíciles a las personas que tienen menos recursos y que por lo tanto necesitan más ayuda. De esto vamos a salir todos juntos, pero tenemos que hacer un esfuerzo especial por ayudar a quienes más lo necesitan. Pero también por hacer caso a los expertos, por lavarnos las manitas, a quedarnos en nuestra casa, a usar las redes sociales para acompañarnos, para querernos y aprender cosas, pero no para mandar bulos a ver. De esta crisis vamos a salir siendo otros. Vamos a hacer un esfuerzo y a procurar que salgamos siendo mejores. Un abrazo. Hola, chicas. Bueno, yo no sabía muy bien qué iba a ponerme porque es que hoy hasta ha nevado aquí en Salamanca, hacía un frío. Y no sabía si ponerme el rojo o el plateado. Al final me he decidido, porque tengo que salir monísima de la muerte, a aplaudir aquí a los sanitarios y a la gente que nos ayuda con el coronavirus. Me he elegido el plateado, a ver qué os parece. Lo mismo hasta me he hecho un baile después de aplaudir. A ver, no hagáis caso de los bulos. Siempre recomendaciones oficiales, lavaos bien las manos, no os toquéis la cara. Y al coronavirus siempre hay que cogerle por los cuernos. Yo ya estoy preparada, fijaos. Venga, aplaudir. Vamos, aplaudir ahora. Hola, soy un piojo y vivo acojonado. Vivo acojonado porque hay una tal boticaria García por ahí a la que se le ha ocurrido un malévolo plan. La tía tiene pensado compartir en sus redes sociales y pedírselo también a las doñas de otros divulgadores que le digan a los padres que aprovechando que tienen a las criaturas en casa, les miren las cabezas, les pasen la liendrera y si van a la farmacia a comprar paracetamol de ese, compren dimeticona o permetrina para acabar con los piojos, para acabar conmigo. Porque así cuando vuelvan al cole, se habrá acabado el ciclo del piojo. No se los habrán compartido entre ellos y yo moriré. Es decir, COVID puede acabar conmigo, así que yo hoy cuando salga al balcón a aplaudir por los sanitarios, aplaudiré muy fuerte, que acaben con ese bicho, porque si no, ese bicho acabará conmigo. Es peor que la permetrina. Con las ladillas no creo que acabe, la verdad. ¡Adiós!